El Club de Atletismo La Cañada ha organizado un conjunto de actividades con motivo del décimo aniversario de la Media Maratón de La Roda. Esta semana conmemorativa se iniciaba ayer con la presentación de este programa en el Auditorio de la Casa de la Cultura y la inauguración de una exposición donde se repasa esta década de historia a través de fotografías, equipaciones y trofeos. Un vídeo grabado en Teleroda tras la primera edición de la Media Maratón abrió este acto. Volvamos la vista atrás, solo una década. Allá por septiembre-octubre de 2002... cuando un grupo de aficionados al atletismo, corredores populares, que formaban parte del Club de Atletismo La Cañada, La Roda, fundado un par de años antes, corredores con gran experiencia, acostumbrados a participar en numerosas pruebas de atletismo por toda la geografía provincial y fuera de ella, en pruebas de ruta de distintas características, por asfalto, por caminos, llanas, rompepiernas, de corta o media distancia, medias maratones o los míticos maratones. En cualquier caso, rodenses o rodeños que pensaron que si otros pueblos organizaban estos eventos, ¿por qué no lo íbamos a hacer en La Roda? Antonio González Parreño, presidente del Club de Atletismo La Cañada, hizo un repaso por estos 10 años de trayectoria de la Media Maratón de La Roda. González, pistola en mano, ¡paf! La pistola de nuestro colaborador Abel Donate falla. Pues a recargar e intentarlo de nuevo. Brazo extendido al aire, ¡pum! Casi 500 corredores en tropel por la avenida Reina Sofía hacia la estación del ferrocarril. 1:10:40 después llega el primer ganador de la Media Maratón de La Roda, Conrado Oñate, albaceteño. 10 minutos más tarde, la primera ganadora, María José de Toro, rodense. Después de tanto tiempo y esfuerzo preparándolo todo, en 2:30:08 segundos, que fue el tiempo que invirtió el último corredor, Julián Barrios Sepúlveda, lo podéis haber visto ahí disfrazado de Cantinflas, pues eso, en 2:30 todo se acabó, a recoger todo el dispositivo y a celebrarlo en una comida de hermandad. Para el que les habla, había sido un sueño hecho realidad. El alcalde de La Roda, Vicente Aroca, cerró este acto de inicio de la semana conmemorativa del décimo aniversario de esta cita deportiva y después se procedió a la inauguración de la exposición en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura. Y en La Roda sabéis que se hacen muchísimos eventos deportivos y este es uno ya que es imprescindible en el calendario de la programación deportiva de nuestra población. Adelante, son 10 años, que haya muchos años más de recorrido, hay muchísimos miles de kilómetros por hacer todavía por delante y bueno, pues contad con el apoyo de la institución que es el Ayuntamiento y en la medida de nuestras posibilidades siempre estaremos colaborando con este y con otros eventos deportivos que se puedan hacer en nuestra población. Siguiendo con la programación prevista, mañana miércoles a las 8:30 de la tarde en el Auditorio de la Casa de la Cultura tendrá lugar la conferencia y coloquio Aspectos y entretenimiento del corredor popular, impartida por el entrenador nacional Francisco García Rebolloso.